pues con las movilizaciones que hubieron apenas en enero a favor de Ayotzinapa, en esta acción global que hubo y que nosotros te invitamos a que participaras, pues evidentemente las cosas siguen moviéndose, esto no para. Y aunque el procurador Murillo Karam dijo que, bueno, hay una verdad histórica sobre los hechos, sabemos que evidentemente esto no está terminado. Sabemos además que en Europa está creciendo mucho más fuertemente el tema de Ayotzinapa y que además lo que estamos viendo en todos lados del país es que hay una agitación social fuerte y que se va a estar incrementando debido a los comicios electorales que se aproximan. Hasta el día de hoy seguimos encontrando fosas por diferentes partes del país y, para colmo de males, en Acapulco un crematorio donde encontraron a muchos cadáveres ahí amontonados, más de 60. Hoy el país está verdaderamente en una encrucijada. Ya no podemos preguntar si en Guerrero va a estallar algo porque nos queda claro que ya estalló, pero lo que sí también podemos empezar a notar es que la sociedad está cuestionando, preguntándose y estrategiando de otra manera lo que va a suceder en adelante. El presidente no lo está logrando, el procurador menos, la Secretaría de Gobernación, vaya ni se diga, no saben ni dónde están parados. Tú sí sabes dónde estás parado. Y es por eso que es importante que empieces a tomar algunas acciones mucho más claras a favor de lo que estamos haciendo, de la democracia y de la justicia en México. Por cierto, una de las cosas que más se están revelando de una manera muy interesante es que el clero ha tomado una gran participación en todo esto. Y son básicamente los del bajo clero. Ahora, este bajo clero, que está compuesto por muchos religiosos y por algunos diocesanos de un nivel pues de no mucha influencia nacional, están empezando a agitarse. Agitarse porque están encontrando temas muy similares a lo que había en Centroamérica hace algunos años. Y efectivamente, pues al estar ellos en contacto real con la población, saben de lo que estamos hablando. En la movilización que hubo de Ayotzinapa, hubo un acto interreligioso que el Hijo del Rayo grabó prácticamente completo y que si tú quieres verlo, bueno, pues darle clic a nuestro enlace que tenemos aquí para que veas todo lo que sucedió y veas cómo pues está hablando de diferentes dogmas, diferentes religiones y los cantos de los franciscanos. Una cosa bastante interesante que pasó ahí en la Suave Crema, en el Monumento a la Corrupción, ahí en la famosa Estela de Luz de Felipe Calderón. Por lo pronto, mantente muy atento, porque las jornadas de acción global por Ayotzinapa permanecen. El Parlamento Europeo está tomando algunas decisiones. Alemania sigue estando en la encrucijada porque ellos son los que dieron bastantes armas a México y muchos parece que fueron de manera ilegal y que con esas armas mataron a los chavos. Y que bueno, estamos en ese pendiente. Estamos en ese pendiente y tú, a través del Hijo del Rayo, debes de estar atento a cualquier movimiento que siga. Permanece con nosotros y la justicia va a llegar.